globalización que pueden ser tanto negativas como positivas. Voy a empezar a explicaros las consecuencias negativas, que se dividen en cuatro grupos, que son económicas, tecnológicas, sociales y políticas. Las económicas y laborales, en primer lugar, tengo que decir que los productores laborales y trabajadores no especializados son los que más afectados se ven en estos momentos, ya que se enfrentan a una competencia injusta. Desaparecen productores locales, se pierden empleos a niveles locales y se reduce la demanda de su trabajo, por lo que disminuye su influencia en el ámbito laboral y su representación en el mismo. En segundo lugar, los grupos financieros globales miran hacia países de mayor conveniencia,